Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la costa del Pacífico. Su capital es Quito y sus idiomas oficiales son el castellano, el quichua y el shuar. Hacia finales del siglo XV, los pueblos indígenas que habitaron lo que hoy es Ecuador enfrentaron la conquista del Imperio Inca desde el sur del actual Perú. Gobernado por Atahualpa a la llegada de los españoles, el incario cayó y la actual ciudad de Quito fue arrasada a su paso. Con la conquista, vino la colonia. Una nueva época que dio inicio a inacabados mecanismos de dominación, explotación, desigualdad y persecución cultural. Para la segunda mitad del siglo XVIII, el régimen colonial estaba agotado. Eran los albores de los movimientos de independencia en América Latina y el Caribe. La Junta Soberana, el primer intento independentista en la Real Audiencia de Quito, fracasó. Sin embargo, la mañana del 24 de mayo de 1822, el mariscal Sucre, el mejor general del libertador Simón Bolívar, derrotó al ejército realista en las faldas del volcán Pichincha. 10 años después comenzaría la historia de lo que hoy es Ecuador en tanto nación libre, soberana e independiente. Los años pasaron y con ellos vinieron los gobiernos constructores de nacionalidad como los del insigne Vicente Rocafuerte o el revolucionario viejo luchador Eloy Alfaro. A partir de los 60, diversos gobiernos fueron renunciando a la soberanía nacional, entregando los recursos del pueblo ecuatoriano a intereses extranjeros. Ante ello, se levantó un vigoroso movimiento de los pueblos indígenas, que además de defender sus derechos, conformó la principal resistencia al neoliberalismo. En 2007, con Rafael Correa a la cabeza, inició la llamada Década Ganada, un proyecto democrático, nacional y popular que se tradujo en grandes conquistas sociales, desarrollo económico, educación, salud, vivienda y soberanía. En el 2017, claro, nosotros pensábamos, después del esfuerzo de estos 10 años, y cuando digo esfuerzo, entiéndase, realmente luchar contra corriente, realmente romper esquemas, realmente ir en contra de todo lo que se pensaba que estaba bien en el país y que no estaba. Sabíamos que teníamos que ganar, porque venía justamente esta restauración conservadora en toda la región. Ya habíamos pasado por los golpes contra Celaya, contra Lugo. Había una situación ya muy hostil en Brasil. Estaba dándose justamente el impeachment contra Dilma. Se había perdido las elecciones en Argentina. Había ganado Macri. De tal manera que nosotros sabíamos que en nuestra decisión recaía no perder el proceso de la Revolución Ciudadana y poderlo sostener. Y en ese sentido había muchas discusiones sobre qué características debía tener quien asuma la conducción del país. Y lo digo, siempre iba a ser una transición, porque obviamente nadie iba a ser Rafael Correa y las condiciones eran distintas. Mi candidato siempre fue Jorge Glass, pero finalmente hay un grupo ahí de decisión en el buró, se hicieron algunos análisis y bueno, Lenín Moreno tenía una aceptación importante. Yo conozco a Lenín Moreno cuando, hace muchos años, cuando yo era muy joven. Él fue parte del movimiento de izquierda revolucionario del MIR y era una persona en la cual siempre estuvo vinculada hacia la izquierda. Estábamos entre Lenín Moreno y la candidatura también de Jorge Glass, que, digamos, de una u otra manera, Jorge acoplaba toda esa conducción del partido político y de la militancia dura. Moreno acoplaba la necesidad y la posibilidad de una ganancia real porque manejaba otro perfil más suave, un perfil que había estado ligado a los temas sociales, que le había dado capitalización política a través del manejo de los programas y proyectos sociales de Correa, de tal manera que en las cifras y en las encuestas, pues Moreno era el que garantizaba ganar la elección. La Revolución Ciudadana va a continuar y creemos que el mejor ecuatoriano para guiar la siguiente etapa de este proceso político es ese increíble ser humano, Lenín Moreno Garcés. Yo confiaba en Lenín Moreno. Jamás pensé que él nos vendería. Fue una campaña muy intensa también, en la que todos nos involucramos.
y dijimos, esto es el todo o el nada. Se pasó diciendo en toda la campaña que iba a continuar con la Revolución Ciudadana. Todo el tiempo era eso. Era, yo voy a continuar con el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es una leyenda. Incluso decía, yo a mis nietos le voy a decir, yo cabalgué con Correa. Yo cabalgué junto a Correa. Yo fui parte de la Revolución Ciudadana. Quien hace la revolución son ustedes, es el pueblo ecuatoriano. Pero para lograrlo, necesito que me acompañe el de las hidroeléctricas, el de los proyectos multipropósito, el primero en llegar a Manabí. Sí, ese Jorge, este Jorge. Banquero logró pasar a la segunda vuelta porque Moreno sacó el 39-9, es decir, a una décima de ganar en la primera vuelta. Habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador. Tras 72 horas de recuento por lo ajustado del resultado, el Consejo Nacional Electoral ha publicado las cifras finales. El candidato oficialista Lenín Moreno gana la primera ronda, pero sin los márgenes previstos por la ley para evitar el balotaje. Gracias a la revolución, hoy todas y todos tenemos iguales oportunidades e iguales derechos. Ese es el perfil que debemos buscar, alguien que nos garantice esa garantía de derechos fundamentales. Por eso es que estamos aquí con miles de personas apoyando a Lenín Moreno Garcés, porque sabemos que con él tenemos patria para todos, oportunidades, futuro y justicia social. A gente continua falando das notícias aqui da América Latina. O Equador tem novo presidente. Un nuevo informe fue presentado esta mañana por el Consejo Nacional Electoral cuando ya se ha escrutado más del 99% de los votos. Lenín Moreno ganó con el 51.14% de los votos válidos, frente a Guillermo Lasso, que obtuvo el 48.86%. Y ganamos. Y que Ecuador haya ganado era un ápice de esperanza para la región. Pero la derecha, ese neoconservadurismo en la práctica política y neoliberal en lo económico, se preparó. Tenía muy, muy, mucha aceptación. Todo el mundo lo quería, incluso la oposición lo quería. Creo que la oposición lo olfateó mejor que nosotros. Jamás nos imaginamos, en lo personal, jamás imaginé que Lenín iba a hacer lo que hizo. El día de la posesión, el mismo discurso de posesión de Lenín Moreno, si uno lo vuelve hacia atrás, ya da mensajes. Todos, decía, todos, absolutamente todos, formaremos parte de un ineludible diálogo nacional, profundamente enriquecedor. Ha concluido una etapa que, como todo, tiene aciertos y errores, y empieza otra que acaso sea más difícil, porque no solo debemos afianzar los logros, sino mejorarlos. Nadie duda de que hoy tenemos un Ecuador diferente y tampoco de que aún queda mucho por hacer. Mucho, mucho por hacer. Desde hoy, el futuro. Soy el presidente de todos. Me debo a todos, respeto a todos. Escucho ese discurso de posesión, dije, este hombre ya nos traicionó. Ni bien le pusieron la banda, se fue por otro lado. Yo lo detecté al día siguiente de la posesión de Moreno. Porque el presidente Moreno pide a sus legisladores y a sus altas autoridades que retiren el retrato de Rafael Correa de nuestros despachos. Yo me dije, no, yo no voy a retirar el retrato de Rafael Correa de mi despacho. Y yo puse un tuit. Dije, no voy a retirar el retrato. Y me tomé la foto con el retrato atrás. Y muchos legisladores lo empezamos a hacer. Los medios empezaron a llevarnos las viudas de Correa. Entonces, los primeros síntomas ya fueron delicados, pero se fueron incrementando. Trabajé un mes con él porque no podía soportar la contradicción de un presidente que atacara al gobierno anterior, que inicialmente me dijo que era porque era primerizo. Después me dijo, sí, es que a veces se cometen errores, disculpa, pero
cada cosa que hacía demostraba que iba a ir en el camino que finalmente terminó. Entregado completamente a la oligarquía y entregado al gobierno de los Estados Unidos. Cuando tú a un político le escuchas que esto no se trata de izquierda o de derecha, ya sabes que lo que te viene es el neoliberalismo encima, ¿no? Hay dos fotografías muy claras en eso. La primera es reunión con los representantes de la banca privada, donde Moreno les agradece que estén ahí. La reunión con los banqueros, donde les dice directamente que él no está enfadado con ellos, que más bien tiene aversión a quienes votaron por él. Soy uno más, señor presidente, de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar, de apreciar, de felicitar la gestión que usted está haciendo, señor presidente. ¿Sabes, Antonio, y en ese orden de ideas, yo les estoy también agradecidos por no haber votado por mí? A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. Luego se reúne con los medios de comunicación en un conversatorio, la misma cosa. Ya entregado a los medios de comunicación como alfombra. Donde cede la ley de comunicación y donde les pide formalmente a ellos que sean los fiscalizadores públicos del gobierno de Rafael Correa, ¿no? No se debe guardar absolutamente nada. Y ustedes tienen todo el derecho de acudir a esas funciones a pedir toda la información que se requiere. No estoy violando absolutamente mi comportamiento ético como presidente. No estoy violando. Pues allá cuando empiezan con eso, ¿no? Cuando empiezan a hablar, ay, es que lo importante es la libertad de expresión, sabes que lo que van a hacer es entregarse completamente a los medios de comunicación. Nunca nos dijo que tenía que él iba a hacer que él iba a poner de aliados a los banqueros, al imperialismo norteamericano, que iba a dar marcha atrás en todas las más importantes decisiones que nosotros habíamos tomado sobre soberanía energética, sobre todo sobre las políticas de educación, las políticas de salud. Nunca nos advirtió que tenía alguna discrepancia respecto a estos temas. Porque si no, no lo habríamos planteado como candidato a la presidencia de la República. Entonces, no puede ser que alguien que fue vicepresidente de Rafael Correa por muchos años, de pronto es presidente de la República y al día siguiente se levanta y se da cuenta de todas las cosas que estuvieron mal en el país. Y entonces decide, según él, empezar a hacer algo. Como seres humanos, todos podemos tener equivocaciones. Pero él se equivocó en absolutamente todo. Y hasta a veces pensamos, o a veces pienso, que fue planificado, que fue pensado, que mientras estaba en nuestras filas y le ofrecieron la candidatura, pensó en algún momento cómo construir esta traición. Porque la traición se da no a los 2-3 años, la traición se da a los pocos meses, cuando en efecto encierran a nuestro vicepresidente Jorge Glass. Buenas noches, amigos televidentes. Por primera vez en la historia moderna del Ecuador, un vicepresidente en ejercicio afronta un proceso penal. Constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista, porque represento un proyecto político progresista. Y entonces todos convergen en un gran objetivo, que es sacarme de la vicepresidencia de la República. Yo no estaría aquí si no fuera vicepresidente de la República. Los actos ejecutados por el señor ingeniero Jorge David Glass Espinel son principales para la consumación del delito de asociación ilícita. No hay ninguna prueba contra él. Revisen lo que ustedes quieran. Y se trata, tal vez, del primer preso político que tiene el país en los últimos años, con el afán de apoderarse de la vicepresidencia de la República. Y ahí empezó todo. Un giro de 360 grados y la intención que desde Moreno se instaure nuevamente la profundización del sistema neoliberal en el Ecuador. Lo que pasó es simplemente es que él se vendió a los grupos de poder, entregó al país en una cajita y dijo, gobiérnenlo ustedes y yo me dedicaré a perseguir a las personas que yo creo que representan un peligro para esta agenda. Cuando él ya evidencia, digamos, la falsedad de acusar a Rafael Correa de ser responsable de la corrupción, yo ya ahí no podía sostenerme, o sea, simplemente era imposible, algo que yo estoy seguro que es falso, porque conozco a Rafael Correa y él lo conoce, él sabe que está mintiendo. En Lima, creo que es en Lima que dice, sí, en su visita al Perú, cuando comentaban
la orden de prisión a Fujimori y él dijo, bueno, en Ecuador no tenemos todavía un presidente preso, pero no pierdo la esperanza. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Hasta que lanzó ese tweet famoso de que le hizo contra Correa, del síndrome de abstinencia. Entonces yo le contesté a él, no se olvide, presidente, del síndrome de la incoherencia, que nos tiene confundidos a todos en la Revolución Ciudadana. Después ya cuando nos llamaron a una reunión de bloque, nosotros teníamos reuniones de bloque, yo era además parte de la jefatura de bloque, para reunirnos con el presidente, él nos planteó el tema de la consulta popular. Ahí ya la ruptura fue pues, mucho más evidente. Varios legisladores le dijimos no, no estamos de acuerdo. Esa era la campaña de Guillermo Lasso, esa no era nuestra agenda. Pues ahí había dos cosas en la consulta popular, ¿no? La una, la proscripción política de Rafael Correa al no permitir que pueda postularse nuevamente, ¿ya? Y la segunda era asaltar todas las... hacer un golpe de Estado institucional, ¿no? O sea, de las cinco funciones del Estado, con esa consulta popular se cooptaron tres, ¿no? La electoral, la judicial y la de transparencia y control social. Renunciamos junto con Paola Pavón y Virgilio Hernández, que también cumplíamos funciones con Lenín Moreno, hacemos pública nuestra salida, y vamos a reconstituir, digamos, el movimiento país, la Alianza País, después de tanta traición y de tanta incongruencia de Moreno, lo sacamos, lo expulsamos de su función de presidente. No como militante, pero lo expulsamos como presidente. En poste de sus facultades normativas, la Dirección Nacional, acogiéndose a lo dispuesto en la Disposición General Novena del Régimen Orgánico del Movimiento Alianza País, resuelve, primero, la pérdida inmediata de su dignidad como presidente. Él utiliza el sistema judicial para reponerse en sus funciones, nos expulsa a nosotros. Nos quitaron el partido a través del sistema judicial de forma absolutamente ilegal. Y se llevan a Alianza País en unas jugadas muy burdas. Ya Moreno había empezado a captar, digamos, los organismos de control. Por lo tanto, el Consejo Electoral cedió todas las posibilidades, todo el partido, los bienes, la construcción, el col, más allá del color, el número, los bienes, etcétera, de toda la base de la militancia. Es decir, nosotros habíamos anunciado que Alianza País sin Correa era como un café descafeinado y en efecto eso pasó. De manera inmediata empezó a desafiliarse la militancia y se vació Alianza País. Correa regresa para hacer campaña por el no. Desgraciadamente, esa mayoría se rompe. Con la decisión del movimiento y la desafiliación de Rafael Correa, con él nos vamos un número de 30 legisladores, los otros se quedan con el presidente Moreno, incluido el presidente de la Asamblea Nacional. La única fuerza política de oposición al gobierno de Moreno, la única, es decir, todos los demás estaban en los espacios de poder. En el poder se juntó todo el mundo y en el momento de la ruptura pues nos dimos cuenta realmente quiénes quedábamos dentro de la línea del progresismo ecuatoriano. Viene la campaña por el no, nosotros por el no y ellos por el sí. Y ya me vieron en campo trabajando duro con Correa por la campaña por el no. Y entonces me empezaron a llover todos los inventos de la Contraloría, ¿no? Entonces ahí empieza ya el proceso de persecución por parte de Moreno, ¿no? Porque empiezan a llover los exámenes de Contraloría y la Contraloría y la Contraloría y la Contraloría, todas las funciones que había desempeñado antes. Entonces empieza a caerme todo encima, el acoso desde Contraloría con exámenes, fiscalía encima, el acoso mediático, el acoso de las redes. Un sector de la izquierda, autoconvencida probablemente de su mesianismo, izquierda muy de figurín también y de cafetín, que estuvo con nosotros, fue la primera en apalancar a Moreno. Y esto yo no puedo dejar de decirlo, porque cuando se ha hablado mucho, por ejemplo, de que nos faltó educación política, yo siempre me pregunto o respondo, y a ellos no les faltaba educación política, faltaba moral, y nos traicionaron. Y la felonía no es solo de uno, es de muchos.
El Ecuador entre el 96 y 2006 vive un proceso donde la política siempre traicionaba lo social. Ecuador había pasado por una serie de mandatos presidenciales que no habían culminado, el país estaba convulsionado, los jóvenes, cuando debió haber sido todo lo contrario, no querían saber nada de política, y era nuestro caso. Un Ecuador altamente movilizado, un Ecuador con muchísima resistencia, que siempre la política le iba traicionando a ese gran movimiento social, un movimiento social que gritaba no al neoliberalismo, no a la privatización, no a las bases extranjeras, no a la violación de los derechos humanos, y sin embargo, quienes cooptaban el poder político seguían con esa misma terquedad y esa misma línea, ¿no? Este país está en caos. Tenemos 10 años de gobiernos que fracasan, que el pueblo los expulsa prácticamente, y necesitamos una perspectiva, estamos hartos. 2 millones de ecuatorianos con la crisis del 99 habían tenido que salir del país y, por tanto, había que buscar una alternativa. Llega Rafael Correa como candidato presidencial. Era un candidato que rompía lo tradicional, rompía el status quo. Que irrumpe en la política cuestionando lo que siempre desde la izquierda habíamos cuestionado. Era un candidato que traía propuestas nuevas y, aunque era un candidato completamente desconocido en el momento, era un candidato que inmediatamente nos llamó la atención. Principalmente algo que a nosotros nos gustaba, y a mí en lo particular, era su postura contra la injerencia, ¿no? Una postura muy soberana, muy fuerte, además, porque bueno, ya estaba toda la tendencia regional levantándose en cuanto al tema de la integración y la soberanía regional. El no sometimiento a las multilaterales, el que el Ecuador pueda tener soberanía económica. Alguien que llegó con unas ideas completamente nuevas, que de pronto ponía al ser humano por encima del capital, ponía al ser humano en lo más importante de todo. Su principal propuesta era eso, era dar a la sociedad ecuatoriana el equilibrio que necesitaba. Tenía una visión de un país que podía desarrollarse sin el patrocinio del Fondo Monetario Internacional, no solamente sin el patrocinio, sino en contra de ese patrocinio, porque desde el principio decíamos, con esta gente no vamos a ningún lado, lo que van a hacer es destruir nuestro país. En todo caso, Andrés, usted ha hecho un reduccionismo con el cual no estoy de acuerdo. Las únicas tres maneras de crecer es endeudándose, falso, imprimiendo billetes falsos, solo atrayendo inversión, falso. Dando educación también se crece, aumentando productividad, logrando cohesión social, luchando contra la corrupción, ¿verdad? En todo caso, yo quiero dejar algo muy claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera, pero la inversión extranjera no viene a los países que se arrodillan, que se hipotecan. Yo recuerdo que las encuestas decían que el candidato socialdemócrata, León Roloz, tenía el 38 al 40%, y nosotros arrancamos con el 2%, porque Rafael había pasado 106 días por el Ministerio de Economía, ya con una impronta, una huella bien interesante, en el sentido de rechazar temas del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Me vengo a encontrar con él cuando yo trabajaba en una empresa transnacional y él era ministro de Economía. Y el Estado le debía dinero a la empresa. Entonces nos reunimos con él y nos citó en un hotel de Guayaquil para ver el tema de la deuda. Bueno, primero que fue muy transparente, ¿no? Desde ahí ya nos impresionó, a diferencia de los otros ministros de Economía anteriores que se había tratado, fue muy transparente y además, como anécdota, peleó al máximo para que rebajemos la deuda a favor del Estado. Ministro, Quito te respalda y el país. ¡Viva el futuro presidente! Necesitamos unidades geopolíticas de mayor tamaño, incluso bloques monetarios de mayor tamaño, para enfrentar exitosamente esta globalización neoliberal y cruel del siglo XXI, que lo que busca no es una integración para convertirnos en nación, sino una integración para convertirnos sencillamente en mercado. Encontraba en él aquello que había venido luchando, esas causas que me impulsaban y que me construían como política. Ahí se da una característica que es lo primero que me hace regresar a ver y de una u otra manera involucrarme en la campaña, que es la posición de Rafael Correa de participar en las elecciones sin candidatos a diputados, ¿no? Diciendo, yo voy por una asamblea constituyente, entonces no es coherente que tenga candidatos a diputados.
porque mi propuesta es la Asamblea Constituyente y era algo que el Ecuador necesitaba. El mismo día de posesión, ya llamar a la Asamblea, a la consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente, porque hay que reformar esta cloaca llamada Congreso Nacional. Habíamos subido al 3.5%. Y ahí viene la anécdota, porque le digo, ¿y cómo vamos? Me dice, solo si cometemos un error muy grande no ganamos en la primera vuelta. Imagínate ese optimismo. Yo después le decía, parece dentro del canon y las diferencias, aquella respuesta de Fidel Castro a su hermano Raúl cuando le dice, ¿cuántos quedamos? 12. Ah, entonces ganamos la guerra. Queridos compatriotas, hace ya más de 50 años, cuando nuestro país estaba devastado por la guerra y el caos, el gran Benjamín Carrión expresaba la necesidad de volver a tener patria. Esta frase fue la inspiración de un puñado de ciudadanos que decidimos liberarnos de los grupos que han mantenido secuestrada la patria y así emprender la lucha por una revolución ciudadana consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido nuestra democracia. Se estaba dando una nueva concepción a la política, ¿no? Jóvenes, hombres, mujeres, LGBTI, indígenas, afroecuatorianos, ya en la toma de decisiones. En los casos de los funcionarios jóvenes que estuvimos dentro del periodo Rafael Correa, teníamos como doble responsabilidad, no solo de hacer las cosas bien por nosotros en las administraciones en las que estuvimos a cargo, sino era la primera vez que un gobierno le da oportunidad a gente joven y a mujeres. Solo con la Revolución Ciudadana pudimos tener paridad, pudimos tener la opción de que mujeres encabecemos las listas, de que lleguemos a ser prefectas, legisladoras, presidentas de la Asamblea Nacional, ministras de Estado, secretarias de Estado. Reformas civiles, por ejemplo, para que las mujeres podamos ser administradoras de los bienes conyugales, de que podamos tener propiedad y ser dueñas de la tierra, del agua, de la semilla, es decir, algo que históricamente está excluido, incluso como formas culturales que tenemos dentro de nuestros países. Para mí era una satisfacción ver cómo la gente le cambió la vida, cómo las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana le dieron a la gente dignidad, que es lo que antes no se tenía, y ver a las familias recibiendo su casa, ver a las familias recibiendo sus préstamos hipotecarios, ver a los jóvenes obteniendo becas para irse a estudiar a las mejores universidades del mundo, era algo que no tiene precio. Fueron 74 normativas aprobadas en 4 años con un debate muy fuerte. Y no solamente decir por número, sino por lo que significó eso. Ley de comunicación, código financiero, código orgánico integral penal. Y el presidente empieza a hablar del derecho que tienen los empleados domésticos a ser afiliados. Uno está acostumbrado a entrar a un espacio y el señor que te sirve el café, o la persona que limpia el restaurante o el hotel, casi que ni las miras. No son parte del mobiliario. Y yo con Correa aprendí que ellos eran los más importantes del proceso. Cuando él recorría el país y la gente lo abrazaba, era un abrazo sincero. Cuando la gente le agradecía lo que estaba haciendo por ellos, sentías que la gente realmente lo quería, lo estimaba. Comenzaron a hacerse lo que después se convirtieron en los gabinetes itinerantes, eran, que lo hacíamos cada 2 o 3 semanas, íbamos a los lugares más aislados del país, más lejanos de la capital de la República, más pobres, a las parroquias más pequeñas, a los cantones más pequeños, a hacer este trabajo de acercamiento. Para hacer que la gente realmente empiece a transformar lo que nosotros denominamos un simple empoderamiento de derechos hacia un tema de construcción del poder popular, ¿no? De una organización social que pueda realmente estar a la defensa del tema de los derechos. Lo logramos gracias a la oportunidad que le está dando este presidente a los jóvenes. Estamos aquí y vamos a demostrar que vamos a hacer la diferencia y que podemos hacer grandes cambios para el país. Lo que nosotros hicimos fue demostrar que con una postura ideológica fuerte y firme, y sobre todo pensando en el país, pues puede pararse de cabeza las élites económicas más fuertes, que si eso se tiene que hacer, pues esos son los costos que tenemos que asumir. Triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Hoy es un momento histórico que trasciende con mucho
a las personas que por accidente, por fortuna, hemos estado más visibles en este proceso que es de todo un pueblo. No es de un gobierno, no es de un presidente, no es un movimiento político, es de todo un pueblo este cambio, compañeros. Esto fue muy interesante. Realmente yo creo que fue una de las experiencias más extraordinarias en términos de ejercicio de la democracia directa que tuvimos en el Ecuador. Porque estamos hablando de una constitución, bueno, a diferencia de la anterior, fue terrible. La anterior constitución se escribió en un cuartel militar. O sea, los asambleístas fueron a un cuartel militar a reunirse para que nadie los molestara. O sea, hasta conceptualmente, digamos, gráficamente es vergonzoso haber hecho la constitución en un cuartel militar. La nuestra fue una constitución construida por nuestro pueblo. Cada artículo de los 400 y pico artículos de la Constitución eran discutidos con nuestro pueblo. Se trataba de tema laboral, pues iban los dirigentes de la clase obrera, los trabajadores, los sindicalistas, etc. Se trataba de tema campesino, iban los dirigentes campesinos, iban también los empresarios del campo, iba todo el mundo. Era una cuestión impresionante. Miles y miles de personas diariamente llegaban a Montecristi, la ciudad natal de Luis Alfaro, a tratar y a discutir directamente con los asambleístas estos temas. Te digo, fue un ejercicio para mí el más emblemático, el más satisfactorio de la participación de la población en los temas que tienen que ver con la vida misma, con su vida. Y todos los asuntos así eran abordados. Los resultados fueron realmente extraordinarios. Es una de las constituciones más avanzadas de nuestra América. Es la constitución que por primera vez le da derechos a la naturaleza sin que, contrariando la doctrina jurídica que dice que derechos puede tener solo aquel que los puede demandar. Nosotros en la constitución superamos ese tema de la doctrina jurídica y establecimos que la naturaleza tenía sus propios derechos y que es la ciudadanía la que tiene que abogar por ellos. El cierre de la base de Manta. Eso, sobre el cierre de la base de Manta, eso es otro problema. Es una base supuestamente para el control del narcotráfico, aunque hay muchas informaciones que es precisamente para combatir la guerrilla. El convenio se acaba en el 2009. Dicho sea de paso, los Estados Unidos ni siquiera pagan arriendo por esa base. Es la única base militar norteamericana en Sudamérica. Dicho sea de paso, la única base extrarregional en Sudamérica. En nuestro concepto de soberanía, somos un gobierno soberano con un sano nacionalismo, como también lo tiene Estados Unidos. Tener soldados extranjeros en el suelo patrio afecta a la soberanía. Vamos a respetar el convenio, pero en el 2009, cuando fenezca dicho convenio, sencillamente no lo vamos a renovar. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo piensan ustedes? A mí me conectó de una lo de la base, ¿no? Cuando el Rafael dice, vamos a sacar la base norteamericana de Manta, era algo impensable, ¿no? Todos creíamos bastante utópico. La firma del decreto de expulsión de los militares norteamericanos de la base de Manta. Porque además fue una de las propuestas fundamentales de Rafael. Que era una buena promesa de campaña, pero como veníamos de tantas traiciones, decíamos, bueno, está bueno, pero bueno, hay que ver qué pasa. Porque además la violación a la soberanía se había hecho de espaldas, ya no solo al pueblo ecuatoriano, sino a su legítima representación en el Congreso. Imagínate la trascendencia de lo que significa otorgar una base militar a un país extranjero. Plantarse ante la fuerza norteamericana militar en un país tan pequeño como el nuestro, digamos, no es fácil, ¿no? Pero cuando lo hicimos, ese fue el momento en que ya me enganché de vida. Cuando a Rafael se le cuestionó del por qué firmar la expulsión, o más que la expulsión, el fin de la base de Manta, él dijo, es que, a ver, vamos sobre la línea. Esta es incursión de un ejército foráneo en suelo ecuatoriano, en territorio supuestamente soberano. Pero estaría de acuerdo, finalmente, en que se queden si me dejan instalar una en Miami a nosotros. Esa ironía con la que siempre jugó.
Ese es un momento importantísimo. ¿Cómo piensan ustedes contrarrestar el narcotráfico? Pero si nosotros no somos productores de narcotráfico, ese no es un problema nuestro. Pero la FARC sí. ¿Y por qué no va entonces la base a los países donde tiene narcotráfico? Yo creo que está en Colombia. Tenemos que tener en Ecuador. Creo que hay tropas norteamericanas en Colombia. No perdamos tiempo discutiendo, Oscar. Hagamos una cosa. Sí. Si tener soldados extranjeros en el suelo patrio no afecta la soberanía, yo renuevo el convenio de la base de Manta en el 2009 si Estados Unidos me permite poner una base ecuatoriana aquí en Mayo. Y el otro momento excepcional. Yo ya era ministro de Cultura, no debía ni siquiera estar presente, pero por algo me llamó y me dijo, vamos con urgencia a hacer una gira por América Latina, porque ayer sábado el ejército colombiano bombardeó territorio ecuatoriano por orden de Álvaro Uribe Vélez. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. En la Operación Fénix, como fue denominada por el gobierno colombiano, se utilizaron aviones Super Tucano y bombas Racimo, que fueron lanzadas e hicieron explosión en suelo ecuatoriano. Pese a la gravedad y magnitud del ataque, este fue ocultado. Viajamos por América Latina y ya no sabíamos qué día era ni qué país. Y el enfrentamiento con Uribe fue muy duro. Alcanzó, yo creo que la cúspide, pese a su juventud, de la más alta dignidad representativa de un Estado en la defensa de su soberanía. Y todo el día, la reunión, recuerdo que la frase con la que empezamos, con la que empezó Rafael, naturalmente, en lugar de... del protocolo. Simple y llanamente dijo, buenas tardes, presidentes, mi patria ha sido bombardeada. Nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo, siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro. Más aún cuando el propio gobierno colombiano no quiere resolver ese conflicto. No quieren la paz, quieren la guerra. Más de 500 miembros de la Policía Nacional se declararon en paro y se tomaron el Regimiento Quito. El malestar policial se siente en otras ciudades del país, como Puerto Viejo, Loja, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. Y en Guayaquil... Aquí estamos en el caos completo. Exigían al presidente Rafael Correa la derogatoria de la nueva ley de servicio público, que según ellos les perjudicaría en sus ascensos con decoraciones y más beneficios. Mira, uno de los sucesos que yo creo que nos atraviesa es el intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010. El 30 de septiembre me marca mucho porque el 30 de septiembre era un momento en el que me reafirmaba en que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Enfrentamos el reto de una sublevación policial con coordinación política para destituir a Rafael Correa, un intento de golpe de Estado. Fue un riesgo muy grande. No en lo personal nomás, sino para la democracia. Un atentado brutal. O sea que las transformaciones que habíamos establecido y definido para la Policía Nacional era lo correcto, ¿ya? Que por eso existía ese proceso, ese intento de sublevación. Este fue uno de los momentos más duros, pues, porque tuvimos que, siendo gobierno, en ese momento defender la democracia de un intento de golpe de Estado. Porque os habías metido en la Policía Nacional políticas de respeto a los derechos humanos, porque habías transformado y habías desaparecido instancias policiales que se dedicaban a violentar derechos humanos, a asesinar extrajudicialmente, a torturar a personas, porque les habías puesto una conducción política a la Policía Nacional a que la policía esté en función de servir al ciudadano, de garantizar la seguridad ciudadana y no de garantizar el bienestar del Estado. Comenzamos a ver ya en la televisión, entonces la información, que se habían tomado el aeropuerto de Quito,
que se habían tomado el aeropuerto de Guayaquil, que se habían concentrado la policía en los cuarteles, que nadie, no había policía en las calles. En ese momento yo le llamé al comandante, al presidente de la República, le dije que había esta novedad en el regimiento Quito. Me dijo, ¿y por qué están en esta actitud? ¿Qué es lo que están demandando? Entonces le he dado a conocer que lo que demandaban era que pensaban que estaban perdiendo el sistema de condecoraciones, que pensaban que iban a perder los beneficios económicos, de monumentos, de los ascensos. Estamos reclamando los derechos, reclamando nuestros derechos que se ven perjudicados. Nos han quitado condecoraciones. Y el presidente se levanta, ¿no? Y dice, bueno, vamos que aquí llegamos a Carondelet gobernando o nos matan, ¿no? O sea, dice, aquí estamos en el punto de patria o muerte realmente. Era secretario particular de él cuando llegué el día anterior. Él, por primera vez, había dejado la silla de ruedas, había sido operado nuevamente de la rodilla, estaba con un bastón, lo encontré bajando, le digo, ¿qué pasa? Yo no sabía nada. Me dice, hay un motín en la policía. Si quieres, me acompañas. Le dije, ¿cómo si quieres? Te sigo inmediato. Y solo 3 autos, porque además no teníamos la dimensión de lo que estaba sucediendo. La que sí tenía, por ejemplo, el canal Teleamazonas, que desde las 6 de la mañana, antes de que explote, ya tenía las cámaras ahí. ¿Quién avisó eso? Hay cosas evidentes. Eso le sorprendió al presidente, como cuando a nosotros nos hacían conocer también estos panfletos, y a veces los comandantes provinciales, que había este rumor, a los comandantes generales se les informó en detalle, y conocían en detalle, de que todo lo que disponían, las posibles reformas a la ley, en ningún momento les iba a afectar. La semana pasada vinimos acá a hablar con ustedes. Lo que le dijimos es verdad. Es más, si usted no me cree, yo le llamo este dato al ministro del Interior. Rafael fue al cuartel y se dirigió a los policías de una ventana, creo que su ministro de gobierno lo acompañaba, y les dijo, ¿pero qué les pasa? ¿Qué tienen? Luchen por cosas que valen la pena luchar. Pónganse la tapa en el pecho. Vean cuánta miseria existe. Cuánta gente ni siquiera tiene trabajo. Señores, si quieren meter a presión, Rafael logró ingresar junto a Gustavo Yal, que entonces era ministro del Interior. Ya lo retuvieron adentro. Yo no pude ingresar porque cuando intenté, un oficial me bajó los lentes y me echó gas pimienta en los ojos. Rafael sale, se da cuenta de que no va a tener buenos resultados allí, y se va. Cuando se quiere, pretende ir, le comienzan a tirar gases lacrimógenos, lo comienzan a agredir a los policías amotinados, y no tienen otra salida más que meterse al hospital de la policía, que estaba al lado del cuartel. Establecimos una especie de cuarto de guerra, como se suele llamar, y dividimos. Que 8.000 personas se queden a cuidar el palacio y 8.000 acompañen a Ricardo Patiño, que encabezaba el camino hacia
manifestar la necesidad de que se libere al presidente. Pacífica, democrática, patriótica y valientemente a las calles principales de cada una de las ciudades, a expresar el apoyo a su gobierno y a la democracia y a rechazar el golpe de Estado. Eran como 8 kilómetros que teníamos que caminar, que era muy peligroso, que podía haber una masacre. Yo les dije, el riesgo que está asumiendo Correa es tremendo. Y solamente una ciudadanía movilizada puede contener lo que le puedan hacer la policía a ellos, a Rafael. Y nos fuimos caminando. Cuando estábamos cerca de llegar al palacio, éramos miles de personas caminando todo ese tramo. Porque el pueblo ecuatoriano por primera vez no salió a derrocar a un gobierno, sino a defenderlo. Y gracias a eso, Rafael pudo volver al palacio a las 10 de la noche después de una balacera tremenda. Pese a la estratagema perversa de capital financiero, bancario, mediático y político, unidos para desvirtuar lo que sucedió. Nos ha tocado una prueba durísima. El hospital policial está destrozado. Muchos enfermos han sufrido inocentemente por culpa de unos cuantos irresponsables. La historia nos juzgará. Ese es. Esas ansias de venganza, esa sed profunda de destruir todo lo que el proyecto había hecho, no solamente conllevó a daño material físico en el país, sino la destrucción de miles y miles de vidas de familias en el Ecuador. La traición es la envidia armada, pero la persecución se institucionalizó. Y a la cabeza, Moreno, a quien no le puedo decir Lenin. Medios de comunicación, poder judicial o instancias de control con el Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para destruir a los actores políticos, para evitar que estos actores políticos puedan tener apoyo en la ciudadanía. Y ahí comenzaron a usar al sistema judicial contra nosotros. Yo ya traía seguimiento extrajudicial por años, lo denuncié en mis intervenciones en el Pleno, en medios de comunicación, en mis entrevistas, habían mandado cartas públicas denunciando seguimiento extrajudicial. Nunca se tuvo respuesta sobre eso. Sí, porque eres correísta, porque te mantienes en una posición ideológica, porque estás convencido y además
O sea, desde el régimen supieron dónde golpear, cómo golpear y a quién golpear, ¿no? Ver pasar este proceso injusto, ver permanentemente cómo se coartaba nuestro derecho a la libertad de expresión por quienes durante 10 años se quejaron que no tenían derecho de libertad de expresión y durante 10 años decían permanentemente y decían en todos los lugares y en todos los medios que no tenían, cuando si tenían acceso a los medios era porque lo tenían, ver que nuestros derechos se vulneraron una y otra vez. Y sin duda en mi caso, lo más difícil fue soportar este proceso estando embarazada. Todos los que lideramos la oposición en estos 3 años teníamos consecuencias judiciales. Ya no eran solamente estos amedrentamientos políticos que de una u otra manera lo sabemos llevar dentro de la disputa política, sino ya ir un paso más allá. La judicialización que te lleva directamente a la privación de tu libertad. Sacaban la foto de mi hermano Vinicio y la mía en un periódico en el titular La ruta del dinero de los Alvarado. Y una cantidad de inventos, pero una cosa que no tiene ni principio, o sea, ni pie ni cabeza. Di a luz y a los 2 meses ni siquiera se respetó mi licencia por maternidad, sino que dentro de este periodo nos convocaron a juicio. Ver en el proceso cómo se vulneraron nuestros derechos y ver que la fiscal de la nación sabía cualquier cosa menos derecho. Y entonces me empiezan a llamar de la fiscalía para dar versión. Mi abogado va y se reúne directamente con la fiscal y dice, sí, dígale al doctor Alvarado que venga el miércoles 3:30 de la tarde. Ya le mando la formalidad de la para que rinda versión. Esta fiscal nunca me quiso tomar la versión al igual que el resto de fiscales. Y ellos utilizaron al hijo de Abdalá Bucarán, Adalo Bucarán, para hacernos una demanda. Nos hizo una demanda ya desde aquella época, de mediados del 2018. Adalo Bucarán hizo una demanda contra mí y contra otros dirigentes. Falseando un video. El video nosotros planteábamos, Moreno tiene que irse, pero por mentiroso y por traidor. Y sobrepusieron audios en que supuestamente nosotros decíamos que debía irse por su deficiencia física. No me acuerdo si era el cojo Moreno o algo por el estilo. Pero sobrepusieron el audio. Eso no habíamos dicho nosotros. Nosotros decíamos que se fuera por mentiroso y traidor. Abrir el expediente contra Lenín Moreno Garcés por incumplimiento del plan de gobierno y por sus pactos a espaldas del pueblo ecuatoriano con la derecha y la partidocracia de este país. Pero cuando se pegan ya con tu familia, pasan mayores, ¿no? Y ya cuando empezaron a seguir a mis hijos, y claro, y no les importa meter drones en tu casa o personas encapuchadas que entren a ponerte aparatos electrónicos para tus escuchas, que sepas que tu teléfono está intervenido todo el tiempo, te afecta la vida personal, te afecta la vida familiar. Tomo mi vehículo para irme a Quito, voy con mi esposa, paso por Manta, la ciudad costera de Ecuador, viendo a un cliente, estando en la casa del cliente, ayudándole a despachar algunas cosas. En ese momento, mi abogado me llama y me dice, mira el mail. Me meto, veo el mail. La fiscal me estaba dando la cita el martes a las 3:30 de la tarde, pero que me lleven con la fuerza pública. Que me lleven por la fuerza pública. Porque había, según ella, había yo rechazado rendir versión ya por 3 veces, cuando nunca me la quiso tomar desde la embajada. Cuando yo estoy en camino de Quito a Babahoyo, en la costa ecuatoriana, iba con mi esposa y me comienzan a perseguir unos vehículos sin placas. Era un vehículo del Estado sin placa, de una empresa pública sin placa. Bueno, resulta que estaba como a las 6 de la tarde, todavía reunido con el cliente trabajando. Entra el hijo del cliente y dice, oye, papá, hay un montón de policías afuera. Un montón de carros de policía. Están con unos aparatos así como de radar, están con cascos, chalequilenco antibalas, están armados, pero me pareció una cosa. En mi caso, no me dejaron acceder al expediente cuando yo ya estaba siendo investigada, y eso en cualquier país del mundo que tenga un debido proceso en un Estado de Derecho es una vulneración. Y debo decirlo, los medios de comunicación callaron, lo ocultaron, las violaciones permanentes al debido proceso de todos. Todo el mundo empieza a tener un espacio de pánico, de terror, o sea, ¿de qué es lo que va a pasar? Tenía
30 policías, no sé cuántos vehículos de policía afuera de la casa del cliente, dos lanchas en el mar. Entonces, mi cliente, como es abogado, me dice, mira, de aquí no te pueden sacar. Te están llevando a rendir versión, te están pidiendo rendir versión. Duerme tranquilo y te vas mañana de mañana. No tienen por qué maltratarte toda la noche llevándote y todo. Cuando salgo de la casa, pues efectivamente el policía me dice, señor Alvarado, usted no está detenido, usted no está... Simplemente tenemos que asegurarnos que usted llegue a rendir versión como ha sido citado. Te dicen eso, pero me querían esposar, me querían poner chaleco antibalas, me querían poner casco, pero sin embargo me llevan en un vehículo con dos policías absolutamente armados, uno a cada lado y yo en la mitad ahí, viajando a Quito y mi pobre esposa atrás en el carro tratando de alcanzar ese convoy que iba como loco. Después me enteré que el fiscal que tenía a cargo mi caso y que estaba investigando sobre mis declaraciones había pedido una boleta de captura y me estaban persiguiendo justamente para capturarme si es que les concedían la boleta de captura. Continuamos con más de Telesur Noticias. Un juez de la unidad judicial de Latacunga en Ecuador dictó este jueves prisión preventiva contra el ex canciller Ricardo Patiño y solicitó a la Interpol que emita alerta roja contra el ex canciller. La solicitud deberá ser evaluada por el organismo. Patiño ha mantenido una posición de denuncias desde el Partido Revolución Ciudadana contra la actuación del presidente Lenín Moreno. De estas acciones surgió la denuncia de instigación sobre la cual la fiscal nacional Diana Salazar solicitó el pasado 13 de abril una orden de detención contra Ricardo Patiño. Sin embargo, en la posterior audiencia, la jueza de Latacunga, Beatriz Benítez, negó la solicitud de detención del ex canciller, ya que resultaba improcedente seguir ningún proceso legal dentro de la denuncia planteada. Llegó la fiscalía a rendir versión. Bueno, primero... el show, ¿no? Todos los medios de comunicación listos, esperando pues al capturado. O sea, cayó Alvarado, decían los medios de comunicación. Cayó Alvarado. Voy a rendir mi versión. Me pregunta, me dice la fiscal, adelante. De su versión, le digo, no tengo nada que decir. ¿Cómo? ¿Y usted no sabe por qué está aquí? Le digo, yo no sé por qué estoy aquí, fiscal. Pidieron una audiencia para formulación de cargos para el jueves siguiente. Y yo, el día martes, me vine para México porque mi abogado me dijo, Ricardo, aquí no hay justicia, no hay derecho a nada. Ya han pedido una boleta de captura, van a pedirla el día jueves. Y si te quedas aquí, te van a meter en la cárcel sin que haya ninguna razón. Sacan a una jueza de su casa, me arman un acto urgente o algo así, para armar una audiencia en donde la fiscalía pide pues medidas cautelares para mí. Pide grillete electrónico, prohibición de salida del país, presentación cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia en Quito, mientras yo vivía en Guayaquil. El centro histórico de Quito, la capital ecuatoriana, se ha vuelto a transformar en un caótico campo de batalla. La gran marcha indígena que recorrió este miércoles la ciudad en una jornada de paro nacional contra el gobierno de Lenín Moreno dio paso por la tarde a violentos choques y cargas policiales. Las movilizaciones que comenzaron hace una semana ya han dejado al menos 4 muertos y unos 800 detenidos. Los manifestantes piden que se vaya el presidente. Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Todos estamos luchando. No es 4 correístas, sino todo el Ecuador. Y esto pues llega como a octubre, donde hay un levantamiento indígena contra unas medidas presentadas por Moreno. Nosotros obviamente estábamos de acuerdo con este rechazo del pueblo hacia unas medidas que lo que hacían es destruir las condiciones de vida ya precarias. En el Parlamento nos sumamos a esto, planteamos dentro de la norma constitucional y dentro de la ley cuál era el camino para lograr la gobernabilidad en el país. Y el presidente de la República lo que hace es virar el discurso y construir un framing en el cual era el correísmo violento que estaba en las calles, lo cual era absolutamente falso.
Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir. A partir de eso se dan allanamientos, prisión preventiva para diferentes dirigentes de la Revolución Ciudadana. Y en efecto se profundiza todo esto cuando inicia el paro de los transportistas. Después de ese día, vemos que pasa de un paro de transportistas a sectores universitarios estudiantiles, a sectores de las mujeres y al sector indígena y de pueblos y nacionalidades, de tal manera que esto tomó otra escala, que nosotros dijimos, ok, tomamos una decisión además de que como líderes o dirigentes de la Revolución Ciudadana, dejemos que eso vaya no de una manera partidista, sino ciudadana. Y nosotros tenemos alerta de que venían contra nosotros. Lo hicieron contra Paola Pavón, estuvo presa, Virgilio Hernández, otros compañeros de la Revolución Ciudadana tenían orden de prisión y nosotros pedimos en ese momento asesoría a nuestro equipo jurídico y nos plantean la posibilidad de pedir protección diplomática a México. ¡Aquí hay Estado de Derecho! ¿Qué les pasa? ¡Aquí hay Estado de Derecho! ¡No pueden entrar a mi casa así! ¡Que se identifique! ¿Quién es el fiscal que está a cargo? ¡Aquí hay una afectación de... ¡Ay, no me permitieron ni siquiera! ¿Qué les pasa? ¡Está con la prefecta de Pichincha! ¡Electa por votación popular! ¡Esta es la represión del gobierno de Moreno! ¡Este es el famoso Estado de Derecho! ¡Esta es la paz que le proponen al Ecuador! ¿Qué les pasa? ¡Están en mi domicilio! ¡Quiero ver la orden judicial! ¡Y ya salgo en un momento! ¡Que les quede claro que este gobierno no les va a durar toda la vida! ¡Se equivocaron conmigo! ¡Les dije que iba a estar en mi casa! ¡Trabajando! ¡Aquí estoy! ¡No me he ido! ¡Porque no les debo nada! ¡Que se entere el país! ¡Que se entere el mundo! ¡Que este es el gobierno de Moreno! ¡La persecución política! ¡La represión! ¡Aquí estoy! ¡Esta es la forma! ¡Me han encontrado en mi cama, durmiendo! ¡Esta es la famosa conspiración! ¡Ayer detuvieron a otra dirigente política! ¡Ahora a mí, pero no les tengo miedo! ¡Que se entere el mundo! ¡Entraron! ¡Rompieron la puerta! ¡Patearon! ¡Un militar entró a mi cuarto mientras estaba desnuda! En efecto, estaba en mi casa, era un sábado, y salí, literalmente, yo estaba en pijama incluso. Salí en pijama a comprar pan y a comprar algo para cocinar el fin de semana porque no había nada. El paro ya traía varios días, por lo tanto tampoco era muy fácil conseguir cosas. Ya empezaba a haber un desabastecimiento en la ciudad, producto justamente del tema de la paralización de carreteras, justamente porque se anunciaba que ese fin de semana caía el gobierno, ¿no? Que ese fin de semana definitivamente Moreno ya no podía sostenerse en el gobierno frente a esa explosión social y ciudadana. Entonces empezamos a ver que se empiezan a cerrar las calles y en eso yo me quedo sin muchas opciones para regresar a mi casa, de tal manera que empiezo a pensar dónde queda alguna casa de algún amigo o familiar cerca para ir allá hasta que pase el día. Hubo cierre anticipado de la instrucción fiscal, jueces designados a dedo para que nos juzguen.
Tuvimos un contacto de bomba en mi domicilio. Insistentemente acoso desde los medios de comunicación y desde opositores políticos que se veían envalentonados. ¿Por qué? Porque la posición del gobierno cambió. Porque ahora la posición del gobierno era desestructurar a la Revolución Ciudadana, era romper el bloque legislativo. Recibo una llamada de teléfono de un ex colaborador mío de mi seguridad cuando era presidenta de la Asamblea, decirme, te van a encarcelar. O sea, bota tu teléfono en este momento, busca dónde resguardarte, te van a encarcelar, ahí la orden. Y bueno, ahí es donde te llamo y donde se puede abrir todo esto que fue dolor. Ay. Y bueno, fuera que hayan pasado años para poder un poco asimilar este proceso en el mal llamado caso Sobornos, en un año estuvimos sentenciados. En un año se dio la indagación previa, el llamado a juicio, más de 300 testigos por parte de la fiscalía, según ella, sentencia, segunda instancia y casación, en menos de un año. Pasó el mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde, anuncian toque de queda. Entonces el presidente se le sale de las manos la movilización y la paralización ciudadana y a la fácil militariza las calles, convoca o declara toque de queda. Y en ese sentido, claro, nosotros más jodidos porque estábamos en la calle, literalmente en el carro, buscando dónde estacionarnos o dónde guardarnos hasta que pase esto, y ya con una orden encima. Entonces, en eso se me ocurre llamar justamente a un gran amigo. Le doy el punto donde estoy y me dijo, ok, déjame, te ubico un compañero dirigente para que vayas. Y en efecto, me ubica donde un compañero nos tuvo en su casa pues un par de horas. Yo tengo amenazas de muerte. Son dos hombres armados que entran a mi despacho en la Asamblea Nacional, un espacio que tiene seguridad, que tiene cámaras. Hicimos la denuncia, jamás se hizo nada. Pero en eso... Fue, digamos, es increíble cómo funciona el aparato del Estado, ¿no? Nosotros guardamos el carro en otro lugar, lo taparon para que nadie vea por dónde estaba, más o menos. Un tema de locos. Bueno, ahí cojo el teléfono y prendo mi teléfono para hacer la llamada justamente a ver a dónde iba. En esos... Me imagino que en eso rastrearon el teléfono. A los 5 minutos de colgar empezaron a pasar patrullas y policías por el lugar donde yo estaba. Entonces, claro, decimos, no podemos quedarnos aquí. Dijimos, bueno, tenemos una hora para llegar a la embajada. Yo tenía muchos avisos desde adentro del propio gobierno de que estaban buscando la manera de cambiarme medidas cautelares y meterme preso, ¿no? Nos despertamos el día 14 de octubre con la noticia de los allanamientos, ¿ya? Entonces, lo que yo le digo a la Sol es, oye, Sol, agarremos las computadoras, los discos duros. O sea, ya no importaba lo que tengas, importaba era lo que te pongan, ¿ya? Entonces, y además lo que tienes ahí son archivos personales que te permiten defenderte de todo lo que te están procesando, además, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes. Y nos alertaron que había orden de allanamiento y prisión para nosotros. Y nosotros creíamos que no era justo entregarle un solo día de nuestra libertad a quien no se lo merecía, a un gobierno persecutor, a un gobierno que lo que buscaba es destruir a la Revolución Ciudadana. Y ahí dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos quedamos aquí, ahí donde estábamos. Nos vamos a Colombia, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llega ese momento en el que tienes ya casi el punto de decir, bueno, ahora sí voy a terminar. O preso, cuando te dicen, oye, hay una orden para allanar tu casa y para detenerte, es un punto, les entrego mi libertad a la represión o... opto por tener protección de un Estado, ¿no? Y en este caso el Estado mexicano. Y pedimos protección al gobierno mexicano. Nos estuvimos 3 meses en la embajada. Una noche, un viernes, viro el equipo,
y ¡pac!, se abre, solito, se abrió. Se abrió el equipo. Entonces lo que yo me asusto, lo sostengo, ¿no? Lo sostengo el equipo y trato de volverlo a enganchar de manera inocente, o sea, tratando de engancharlo otra vez. Yo dije, esto va a disparar una alerta, me van a venir aquí a la casa a allanar la casa pensando que yo me estoy tratando de escapar. Traté de volverlo a juntar y ya no pudo. Sí tuve un quiebre cuando me llaman el sábado, me parece que me llamaron, y me preguntan, señor Alvarado, ¿está todo bien con el aparato? Y ese segundo no dije la verdad. Le dije, sí, está todo bien. Ese segundo tuve como un momento como de reflexión y dije, sí, está todo bien. A ver qué pasaba. Y de pronto te ves un día saliendo de tu país en las circunstancias más extremas, apenas con una mochila, una foto de mi familia pequeñita, de mis hijos que alcancé a sacar, algo de ropa y la vida te cambia de un día para otro. Y cuando salía yo decía, y todavía lo pienso, ojalá que mis padres sigan vivos cuando las cortes internacionales nos den la razón. Porque lo que han hecho con nosotros es algo que no tiene nombre. Entonces, claro, decimos, no podemos quedarnos aquí. Dijimos, bueno, tenemos una hora para llegar a la embajada. Y en efecto, no sabíamos ni siquiera cómo llegar porque estábamos al norte de Quito, no podíamos transitar en vehículo, no había carros. Llegar a pie nos hubiera tomado muchísimo tiempo, además del peligro que significaba ir a pie en pleno toque de queda. Entonces, el compañero Gustavo nos dice, OK, vamos en bicicletas. Consigamos bicicletas en ese momento. Digo, yo en pijama, me puse un casco, me tapé con un puff la cara, iba solamente con los ojos descubiertos. Cogimos la bicicleta y fue la adrenalina más brutal que he sentido en mi vida, creo, 45 minutos de pedalear a toda. Además, pasamos un montón de UPCs, que son los puestos de policía, hasta llegar a la embajada y llegar a la embajada, ¿no? En la noche me liberé del equipo. No, no tienes idea lo que lloré al tener el aparato en la mano y no en el tobillo. O sea, cortarlo, volver a ponerle las correitas y ponérmelo en el brazo un rato porque el sensor de calor, hay un sensor de calor ahí. Si lo tienes afuera, entonces ponérmelo en el brazo un rato hasta despedirme de la gente y todo eso, pues yo lloraba mucho porque... Yo decidí salir por la frontera de Perú porque también otro abogado me dijo, mira, si vas a pasar por el aeropuerto, te van a capturar, te van a llevar, como le han hecho a otra persona, te van a formular cargos, te van a inventar cualquier cosa y no te van a dejar salir. Le entrego el aparato pues, a estas personas que me estaban ayudando y ellos efectivamente se lo pusieron en el brazo, durmieron con el aparato, cargándolo, mientras yo me trasladaba a la frontera con Colombia. Esas personas se arriesgaron mucho por mí, mucho. Yo entro a la embajada 12 de octubre del 2019 y el 14 de octubre allanan mi casa con mis hijos adentro. No cumplieron nada los protocolos para manejo de menores de edad. Hasta ahora mis hijos tienen recuerdos muy fuertes de eso. Fue ese día 8 horas y media de terror en la casa donde lo destrozaron todo y se llevaron lo que les dio la gana. Hasta ahora no podemos recuperar nada de lo que se llevaron de mi hogar. Luego de eso surgió una preocupación. Una vez que ya abandonan el equipo, la batería ya iba a estar... se iba a descargar y me daba temor que vayan a llamar a decir, oiga, ponga a cargar su equipo y yo no lo iba a poder cargar. Y si eso pasaba, iban a llenar mi casa en Guayaquil, donde estaba mi suegra sola, que recientemente había tenido una intervención en el corazón y que además no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces iba a llegar a entrar la policía con todo ahí un operativo y se iba a morir de la impresión. Y el 9 de enero... del 2020 que yo parto a Ciudad de México, a las 12 horas de haber tomado un avión, encarcelan a mi padre, ¿no? Además con una burda campaña mediática de difamación, que no hay derecho, ¿no? A los 6 meses lo declararon en libertad, ningún medio puso ni una línea sobre la inocencia de mi padre, sin embargo hubo planas enteras de medios de comunicación acusándolo como que era mi testaferro y como él era el que llevaba la organización ilícita que movía millones de dólares a mi nombre, ¿no? Cosas totalmente absurdas. Y luego, una persecución más y ya
persecuciones fascistoides. Es decir, meter preso al padre de Gabriela Rivadeneira, es presidente de la Asamblea. Eso lo hace el fascismo. Porque al no poderla tomar presa, ella estaba asilada en la Embajada de México. Eso es una barbarie, es una barbarie. Pero esas se han cometido con muchos compañeros. Yo entré a Venezuela el 20 de octubre del 2018. No entré formalmente, entré de manera informal, porque yo tenía una alerta roja de Interpol. Mis abogados empezaron a pelear y a demostrar que no tenía por qué yo tener una alerta roja, que era un perseguido político. Y se demoró esto, se demoró casi un año en esta pelea, porque Ecuador no daba información. No daba información porque habían mentido. Una vez más habían mentido y habían falseado información. Yo nunca pensé en salir del país. Siempre pensé que de alguna manera, como soy inocente, en algún momento la justicia ecuatoriana me iba a absolver y nos iba a absolver a todos. Y entonces nunca se me pasó por la mente salir del país. Cuando finalmente Interpol les dice, si ustedes no nos mandan información, vamos a tomar una decisión unilateral, ellos mandan información. Interpol la compara, la revisan y les contestan muy molestos y les dice, ustedes han falseado información, esta información no coincide para lo cual ustedes han pedido la alerta roja y nosotros estamos seguros que el señor Alvarado está dentro de las causas de persecución política y por lo tanto ustedes no tienen siquiera derecho de apelar. Me sacaron de los ficheros en noviembre del 2019 y yo entro formalmente a Venezuela en el 1 de diciembre del 2019. Y es que la traición te genera la sospecha y la mirada torva de quién está atrás, qué buscan. Eso me obligó a salir y desde Bogotá llegué a México. En México tuve la primera gran salvaguarda, diría yo, de mis compañeros que ya estaban exilados, Ricardo Patiño para empezar, y de gente que había conocido o que recién conocía. El caso de Paco Ignacio Taibo, el caso de Pedro Miguel, los primeros en solidarizarse y poner esa mano maravillosa y esa voluntad para poder permanecer. ¿Y por qué México? Porque primero su historia sobre el asilo político, la leyenda que a nosotros nos llegó a través de mi padre del ejercicio mayor que se ha dado en el continente sobre el resguardo al mismo tiempo de la soberanía y la solidaridad que hizo el general Lázaro Cárdenas con la República Española. Cuando uno está perseguido, se da cuenta de la importancia de que haya gobiernos democráticos y respetuosos de los derechos humanos como el gobierno de México. Y yo por eso valoro y agradezco y respeto al gobierno de México, de López Obrador, por sus acciones a nivel internacional y en mi caso particular por la protección a mi vida y a mi libertad. Y siempre México ha sido un país maravilloso, extremadamente generoso, un pueblo realmente maravilloso que ha sabido siempre acogerme y en esta última vez brindarme la protección. El acogernos la embajada fue también una experiencia muy... Unos me decían, qué duro estar aquí. Y yo les decía, no, es muy bonito, porque realmente generamos una escala de valores distinta. Sí, porque aprendimos que hay cosas que no tienen la importancia que antes le dábamos. Hay cosas distintas que se valoran más. Y eso creo que nos ha hecho pues, estar muy bien aquí. A pesar de todo eso, no lograron acallarnos y eso siempre voy a estar muy agradecida por mí, por mis hijos que están conmigo, de la oportunidad de vida que nos han dado, ¿no? Porque es eso, o sea, estar en México, sentirnos protegidos, sentirnos acompañados además, sentirnos queridos, pues es una oportunidad de vida y eso significó para nosotros un respiro. Cuando llegué aquí realmente me sentí segura, no un tema de integridad física, sino segura porque sabía que podía venir mi familia en algún momento y que un Estado democrático te reconozca
como perseguida política no es menor. No es que tú vas a esconderte como prófugo de la justicia de algún país y estás en la clandestinidad. Para mí llegar aquí fue un cambio total, una segunda oportunidad de vida. Quedaré siempre agradecida con este país y que nos reconozca como perseguidos es una lección para el mundo. Que el mundo sepa lo que está pasando en Ecuador. Que hay no solo una politización de la justicia, sino una judicialización de la política permanente. Bueno, yo creo que hay que recuperar de la figura de Andrés Manuel, el presidente López Obrador. Su, primero, inmensa capacidad de gestión, que obviamente no es individual, es colectiva, es de un gobierno. Salvaguardar la vida de Evo Morales, salvaguardar la de Álvaro García y de muchos compañeros. Pero también no es solo la simbología de salvaguardar una vida, dos vidas, porque eso representa salvaguardar el proceso democrático de un pueblo, el respeto a ese pueblo. Ya nosotros hemos decidido otorgar el asilo, es un derecho, además es algo que forma parte de la política exterior de México, es consustancial a la política exterior de México, es algo que enaltece a México, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la protección a perseguidos políticos. México le ha dado albergue, protección, refugio a integrantes de las comunidades judías, libanesas, españoles, dirigentes perseguidos. ¿Cuántos de nosotros que estudiamos en la UNAM o en otras escuelas tuvimos en ese entonces maestros de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, que llegaron refugiados, en el caso de Chile, por el golpe de Estado de septiembre de 1973. En medio de todo esto y de este discurso, pues entonces hay una ruptura, y la ruptura que marca la ganancia de Andrés Manuel López Obrador en México. Y decimos, algo importante está pasando. Ya no es en la parte sur, donde estaban los cambios de ese momento, sino ya era la parte de Centroamérica para el norte. Lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es histórico. Es histórico. Y es una bocanada de aire fresco para nuestra América. Entonces creo que ese parangón es válido. Y otorga, te repito, la estatura moral que queda para siempre en la historia. Del general Cárdenas a Andrés Manuel. Entonces empieza a haber una postura ya de política ideológica hacia las cuestiones continentales y empieza a darse esa apertura. Retomar la figura ya de asilo político en esas consideraciones es entonces demostrar que los procesos progresistas no significan únicamente una recomposición política o la posibilidad de una alternativa económica de un modelo, sino el absoluto respeto de derechos humanos. Mira, toda la vida fui líder, dirigente. Desde primaria era el presidente de curso, de grado. Luego fui presidente de todo mi colegio. Luego presidente de mi facultad. Luego presidente de la universidad. Luego presidente de universidades particulares. Entonces, eso es algo que no puedes negar. Se te presenta. Y hay que asumirlo. Y no es malo, es bueno. Siempre y cuando utilices esa capacidad de liderazgo para servir, no para servirte de los demás. No me gusta victimizarme, o sea, yo lo busqué, es una opción que eliges. Y lo volvería a hacer mil veces y me entregué con cuerpo y alma. Y,
yo elegí esto hay muchas satisfacciones. Salida del señor expresidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Bueno, era imposible imaginar lo que era Lenín Moreno. Sin algo es excelente en el cinismo. Tipo con una capacidad de mentir impresionante y como era instrumento de las élites para perseguirnos, tenía todo el eco de los medios de comunicación. Nuestros adversarios no son los partidos de derecha, son sus medios de comunicación. Y mientras exista eso, no habrá verdadera democracia. Porque para que haya democracia, haber información, haber verdad. Y los guardianes de la verdad, la prensa, son los primeros en robar. En robarnos esa verdad. Eso no es un detalle adicional, es el detalle fundamental. Es muy grave la situación. Yo apoyé a Lenín Moreno, pero incluso, aunque no era mi candidato preferido, pero la inmensa mayoría apoyó a Lenín Moreno, pero imposible imaginar que no era un traidor. Cuando vimos que había una traición ahí, al programa de gobierno, a las alianzas con lo peor de la política ecuatoriana, yo lo denuncié muy fuertemente. Y ahí empezó la persecución. Y poco a poco se fue profundizando. Y al principio fue contra mí, contra el vicepresidente, que era un estorbo, le crearon toda una patraña, le involucraron en el caso de Brecht y ni siquiera acusaron a Odebrecht. Y lleva 4 años preso, un hombre honesto. Te diría que ha sido la persecución más brutal, tal vez excepto Bolivia, en el corto plazo, cuando eran agredidos, le quemaban las casas. Eso fue terrible también, pero ya eso cesó. Lo nuestro continúa. Claro que en el medio latinoamericano también hay cosas innecesariamente duras, ¿no? La persecución que estamos sufriendo por querer la justicia social, por la prosperidad para todos, por evitar la acumulación de riqueza, por dar educación, salud a las grandes mayorías. El dolor inmenso, sí, la persecución, la familia sufre, tiene miedo. Iban periodistas a hostigarme a la casa, a dejarme cartas insultantes, algo increíble, a calumniarme. Pero lo más doloroso es ver cómo destruían, por el odio a Correa, el país. Traición, deslealtad, persecución para la gente que buscó hacer algo. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso es innecesariamente duro. Desperdicio de energía, ellos tratando de destruirnos. Nosotros tratando de evitar que nos destruyan. Si todo eso se encauzara por el bienestar de nuestros países, avanzaríamos mucho más rápido. Entonces, había una persecución brutal ante la indiferencia del mundo, excepto países como México. Gracias a Dios existen gobiernos como el del presidente Andrés Manuel López Obrador y países como México, que siguiendo su tradición humanista después de casi 4 décadas vuelve a dar asilo político, reconociendo que nuestros compañeros no son delincuentes, son perseguidos políticos, llamar las cosas por su nombre. Sin embargo, pues te insisto, lo volveríamos a hacer 1000 veces. Cada escuela que entregabas y veías la alegría de ese niño que ahora tenía una escuela decente, cada carretero de lugares abandonados que creían que nunca les iba a llegar el asfalto, cada hospital, cada maternidad. Eran cosas que tú decías, todo valió la pena. Teníamos un programa de becas muy importante. Y hicimos entonces una comida con los becarios españoles en Madrid. Habrá habido unos 120 becarios. Tal vez vinieron de otras ciudades también. Cuando yo iba al almuerzo, me encuentro con una señora de limpieza del hotel donde estábamos, un hotel bueno. Y enseguida uno reconoce a nuestros compatriotas. ¿Tú eres ecuatoriana? Claro, presidente. ¿Cuántas compañeras trabajan aquí? 4. Vengan a almorzar con nosotros. No, que el gerente. Vengan a almorzar con nosotros. Yo hablo con el gerente. Y obviamente el gerente no pudo decirme no. Pero llegaron un poco tarde. Entonces yo estaba dando mi discurso a los becarios. Y cuando empiezan a entrar esas 4 mujeres ecuatorianas, yo paro mi discurso y les digo, chicos, ahí vienen las mujeres migrantes del Ecuador. Por ellas ustedes están estudiando aquí, por sus remesas, por su sacrificio. Esos chicos se pararon de pie a ovacionarlas, ¿no? Era una emoción para esas mujeres y una emoción para uno también, ya que se me llenan los ojos de lágrimas. Entonces, esa es una experiencia inolvidable. Y bueno, tú dices en esos casos, todo valió la pena, me explico. Por eso, todo valió la pena. Es una opción personal que tú tomas, pero involucras a toda tu familia. Y es muy duro, sobre todo cuando eres un peligro para el sistema, porque esta gente no respeta nada, no vida privada, familias, nada. Si analizas objetivamente, América Latina es una región en disputa. Por ejemplo, Ecuador. Perdimos por 4 puntos la elección, pero
estamos en la segunda vuelta. No somos esa izquierda del 3% del año 90. Entonces yo, dentro de lo duro de estos momentos, soy optimista. Tengo mucha esperanza de que más temprano que tarde, países como Ecuador retomen ese rumbo hacia el progreso con justicia, con dignidad, con bienestar para las grandes mayorías. Yo siempre he querido mucho esta canción porque creo que uno tiene que tener un sueño y seguirlo, siempre. Recuerdo que en mi juventud mucha gente me decía cuando yo comenzaba a trabajar con sectores populares, porque vengo de la clase media y entonces la gente en la clase media lo que quiere es escalar y escalar y escalar. Y no, yo lo que quería era trabajar con la gente, trabajar con obreros, esa era mi idea. Y me decían, eso ahora, pero ya cuando seas mayor, ya vas a ver que se te va a ir eso. Y me cabreaba que me dijeran eso. Y entonces, esta canción que se llama, se titula Sueño Imposible, siempre me ha guiado, cada vez que la escucho, me siento identificado. Dice algo así. Con fe, lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, luchar contra el miedo invencible, de pie, soportar el dolor. Thank you.
será la patria que construimos. Con este sacrificio y esta esperanza, ¿cómo será la vida sin el martirio? De ver a la pobreza acechando el alma. ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras, donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca nos faltará la fe de Manuela, con flores de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores. Nunca más la miseria, nunca el olvido, nunca más agonía en tus tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria revolucionaria.